Amigos de Show One, en este programa número 743 tenemos a Cecilia Milone, Pepe Cibrián y muchísimas cosas más. En Show One, como siempre, marcamos la diferencia. Arrancamos el primer bloque de Show One, pero antes les recuerdo que nace en Los Nogales la Candelaria Country Club, un lugar para vivir al aire libre. Cuenta con clubhouse, piscina, un espacio deportivo increíble y seguridad. Y lo mejor de todo es que conseguís tu terreno con un mínimo de anticipo. Comercializa, por supuesto, García Nielsen Asociados. Para más información, podés dirigirte a La Prida 368 o visitaros en candelariacountry.com.ar. Ya sabes, la Candelaria Country Club es un lugar para vivir disfrutando. También te cuento que ya llegó la nueva temporada otoño-invierno 2015 de Misura al lado B, con nuevos colores y unas texturas increíbles. Lo puedes conseguir en Mendoza 503. Y atención, porque ya se acerca el Día del Niño y, como siempre, Despertando Corazoncitos está ayudando a los más necesitados. Te esperan con juguetes, alimentos no perecederos, ropa de abrigo y calzados hasta el 15 de agosto en Copitec San Martín 660. Así que atento y ayúdanos a ayudar. Ahora sí, nos vamos a la primera nota de Show One y estuvimos en la previa del Hombre de la Mancha hablando con Cecilia Milone. Mira. Ceci, bienvenida a Tucumán. Muchas gracias. Siempre soy bienvenida en Tucumán. La verdad es que siempre así me siento. Es una de las ciudades que más he visitado. Uno cuando escucha, cuando lees las críticas justamente del Hombre de la Mancha y escucha a la gente que ya la ha visto también, siempre dicen que es una de las puestas más bonitas que tiene Cibrián. ¿Cómo la vivís vos? Sí, yo estoy de acuerdo. Si bien la obra es una obra extranjera, está escrita hace 50 años, se estrenó en Estados Unidos, Pepe ha exaltado lo cervantino, tiene mucho más romanticismo, le ha encontrado guiños de mucho más humor, tal como tiene el Quijote, la novela, claro. La relación de Sancho y Quijote, Pepe, la ha llevado a ese extremo que la propone, tal como la propone Cervantes. Entonces, creo que sí, definitivamente es una versión fantástica. Y la verdad es que contar con Pepe como Quijote, con Raúl Lavie como Sancho, para mí es ser Dulcinea de estos dos animales de teatro, es maravilloso. La preparación fue tan minuciosa, fue tan detallada, que hoy yo podría hacerla de atrás para adelante, vestida de otra manera, a oscuras. Ya siento que tengo un dominio de esta Dulcinea, por lo menos de esta que concibió Pepito. ¿Qué se llevan los tucumanos ahora que van a ver esta obra? Mira, los tucumanos, que son tan exquisitos para ver teatro, de verdad, son tan sensibles, saben tanto de teatro. Vos sabés que yo tengo casi una estadística hecha, que mis espectáculos unipersonales, siempre que los he hecho en Tucumán, duran más, duran 10, 15 minutos más. Y eso tiene que ver, y yo lo he hecho igual, tiene que ver con la devolución, con el tiempo que se pierde, entre comillas, con la risa, con lo que te aplauden, con lo que te responden en los espectáculos que eran de charla con el público. Entonces, siento que lo que se van a encontrar es lo que ellos saben ver, lo que ustedes saben ver. Saben ver teatro, saben escuchar música, tienen muy buena música, muy buenos músicos en Tucumán. Y les aseguro que este espectáculo, más allá del que le gusta el musical, te gusta El Hombre de la Mancha porque es uno de los clásicos, por algo es uno de los clásicos. Pero te aseguro que si te gusta la buena música y te gusta el teatro y sos tucumano, te tiene que gustar El Hombre de la Mancha. Si nos despedimos con un poquito, con un pedacito de algo, ¿te parece? Y será este mundo mejor porque yo sin rendirme jamás. ¿Cómo dice? Vení acá a la cámara. La nota que me pierdo. Y será este mundo mejor porque yo sin rendirme jamás.
más busqué en mi sueño imposible poder una estrella alcanzar. Toda la pureza del agua en un envase pensado para deportistas. Aguas del Azul, Action, pura fuerza natural. Como vos, soy un vecino más. Y me siento preparado para ayudar a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la capital. Por eso quiero ser intendente de San Miguel de Tucumán. ¡Vamos! ¿Querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Acompañamiento terapéutico, diagnóstico por imágenes, bromatología, instrumentación quirúrgica, obstetricia y hemoterapia. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Nace en Los Nogales La Candelaria Country Club, un nuevo emprendimiento para vivir al aire libre. Mínimo anticipo, cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nielsen y Asociados. Visítanos en La Prida 368, teléfono 421-3366. Si te casás o te estás mudando, te cuento que la Nana Córdoba tiene una línea de géneros premium increíble para tu casa. Además, te confeccionan toldos, almohadones, cortinas y todo lo que necesites. Visitarlos en Avenida Roca 684 o en Muñecas 262. También te cuento que ya está instaladísimo en pleno Barrio Norte Meta Pues Sabores Salteños con unas empanadas salteñas riquísimas. Podés visitarlos en Santa Fe 330 o hacer tu pedido al 430-6180. Y te cuento una buenísima: en estas vacaciones de invierno, Hilton Garden Inn te invita a disfrutar de todas las comodidades de un hotel internacional, pero como en casa, quedarte aquí en Tucumán porque tiene beneficios y promociones increíbles solo para los tucumanos. Visitarlos en Miguelillo 365. Y justamente nos fuimos al complejo del Abasto, ahí donde está el Hotel Hilton Garden Inn, y estuvimos en esta feria de arte que se llama Arte Abasto. Mira. ¿Qué es Arte Abasto? Arte Abasto es una muestra a cielo abierto donde se reúne todos los artistas, plásticos, diseñadores de indumentaria, de objetos, de mobiliarios, anticuarios, fotógrafos, todo el arte que hay en nuestra provincia está en un solo lugar, porque además se reúnen shows, performance, música, en vivo y demás. Este año nos costó mucho porque tuvimos que dejar gente afuera, cosa que no veníamos acostumbrados. Siempre buscábamos a los artistas. Este año tuvimos que dejar gente afuera y nos dolió mucho, pero realmente no podíamos cubrir la capacidad de artistas que había. Felicidades por estar en esta.
esto y contame. Bueno, veo animales, por ejemplo, quiero preguntarte, animales en situaciones extrañas, como por ejemplo, ardillas andando en bici, ranas andando en bici, ¿por qué? Sí, bueno, yo desde hace muchos años que estoy pintando animales y empecé a combinarlos con las técnicas, en acrílico y con estampados. Después ya como que la pintura fue evolucionando y empecé a utilizar la bicicleta como una metáfora de la vida. Y tiene que ver con esto de no dejar de pedalear, no perder el movimiento ese, pero una cuestión de no extinguirse. También, bueno, veo, por ejemplo, acá veía recién, antes que empiece la nota, estos muñequitos que me encantan. ¿En qué material están hechos? Este es de masilla epoxi y están pintados con aerosol sintético. Y después, contame esto, eso quería ver, de los ositos. Bueno, están hechos en yeso y están recubiertos con tela. Es un poco jugar con esto de juguete, pero son objetos. Pueden contactarme por medio de mi página, mi fanpage. Sofía Budegar. Además de expositora, es público, porque te he visto dando vueltas, viendo los varios stands. Sí, tenemos gente. Moda, tenemos arte, tenemos... Bueno, arte es todo. Tenemos moda, tenemos pintura, tenemos antigüedades. ¿Cuál es la parte que más te gusta a vos de todo esto? Y bueno, a mí me gusta el diseño, la ropa, sí, ¿no? La indumentaria. Dame, de todas estas ramas del arte que hay acá, ¿cuál es la que vos más te gusta? El diseño de indumentaria y los objetos también fue lo que más me gustó. Es difícil decidir qué parte a uno le gusta. Creo que con lo que más me identifico es con la parte de indumentaria, porque creo que tengo como más feeling con esa parte. La parte de los artistas está tremenda, está muy buena y siempre es como el plato fuerte de arte abasto, el nombre ya lo dice. La parte que más me gusta es la música. La música. Sí, la verdad que sí, la parte de la música, recién unos chicos estuvieron bárbaros. Igual está todo muy lindo. Siempre uno tiene un lado, algo que le sale bien. Que vos decís, en esto yo soy un artista. ¿En qué te sentís vos un artista? Dos cosas. ¿Verdad? Sí. ¿Qué capaz? primero en lo que hago, ¿no? En el diseño, en la indumentaria, sí. Uh-huh. Y también en la cocina. Cocino muy bien. En el arte de combinar la ropa, creo. Ajá. Mira, creo que sí. Artes que he escuchado pocas veces en mi vida, como por lo menos una. Sí. Creo que es todo un arte... combinar paletas de colores, distintas tipologías. Uh-huh. De hecho, hoy fue todo un laburo mental pensar qué me ponía. ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capelli Studio tenés un mundo de posibilidades. Estudia peluquería. Club Capelli Studio tiene extra beneficios para vos, con inscripción gratuita abierta todo el año y derechos de exámenes sin cargo. 100 pesos en órdenes de compra todos los meses y regalos de bienvenida con cada inscripción. Club Capelli Studio, especialistas en belleza. Ya está, ya llegó. Deja que el invierno se derrita en tu boca y escucha las campanas de tu corazón. Gustarte, tenerte, el gusto de conocerte. Bluebell, el gusto siempre es nuestro. Radio Q. Noticias, política, deportes, espectáculos, actualidad. Radio Q, nuestra forma de entender la radio. 102.1. Ya no estás solo. Vidicom. Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo 1141. Cuando comenzamos a trabajar en la ciudad, encontramos un municipio fracturado en su trazo urbano, donde el 60% de sus habitantes tenía dificultad para acceder al transporte público. Tomamos la decisión de trabajar en la integración vial de la ciudad. Mejoramos todas las avenidas, repavimentamos 700 de sus cuadras y pavimentamos 100 cuadras nuevas. Hoy tenemos una ciudad integrada al 100%. Es el mejor momento para seguir creciendo.
tenés tarjeta Club La Gaceta, te cuento que es muy fácil tenerla. Si querés una tarjeta, comprá los diarios los días lunes y domingos. Si querés dos tarjetas, comprá los diarios los días lunes, martes y domingos. Pero atención, porque hay más. Si querés tres tarjetas, comprá el diario todos los días. Para más información, dirigite a club.lagaceta.com.ar o habla con tu canillita. Te cuento que si todavía no sabes qué querés ser mañana, el Instituto San Judas Tadeo tiene tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos, con títulos oficiales, excelencia académica y carreras cortas de inmediata inserción laboral. Inscribite hoy llamando al 424-2213. También te cuento que llegó a pleno Barrio Norte Bellagio con unos cafés riquísimos, pastelería artesanal increíble y para la noche unos quesos y una baguette que están buenísimas. También no puedes dejar de probar el tradicional helado italiano. Visítalos en Virgen de la Merced 737. Ahora sí, nos vamos a la siguiente nota y es que Agustina Vita dentro de muy poco presenta su show. Mira. Amigos de Showbone, estamos con una amiga de la casa y celebramos tu nuevo show. Agustina Vita, bienvenida. Ay, muchas gracias. Muy feliz de estar en Showbone. Y sí, estoy celebrando mi nuevo show que estoy por hacer ahora con Entre Amigas en el Hotel Hilton. Quise hacer algo, lo que me guste a mí y poder compartirlo con amigas. Entonces, por eso me junté con grandes artistas que son mis amigas. Cecilia Paliza, Sofía Azcárate, Alejandra Muratore y Luli Robles Terán. Y bueno, eso es... disfrutar de lo que más me gusta hacer y de lo que más me gusta cantar. Showbone tiene que tener un adelanto sí o sí de lo que va a hacer. ¿Qué vamos a escuchar esa noche? Uy, de todo. Como obviamente va a haber un público muy variado, no solamente vamos a hacer temas actuales, obvio, vamos a hacer desde tango. Lo bueno de esto, lo planteé como no que darle el tema a cada chica que cante, sino que cada una vaya con su estilo y yo acoplarme haciendo un dúo con cada una de ellas. Qué lindo, realmente va a estar fabuloso, no nos podemos perder. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Bueno, en el Hotel Hilton, no en el hotel, en el teatro del hotel, el 17 de julio a las 22 horas. Las anticipadas se las venden en Kosugi, que está justo al frente del teatro, o si no en Sunset, que bueno, está en Yerba Buena el bar. Y algo muy importante que quería decirles, estoy junto con Alberto Bellos, que está haciendo... Exacto, una campaña que hace siempre que se llama Despertando Corazoncitos, que llevan juguetes y alimentos no perecederos y bueno, varias cosas que necesitan los chicos de Amaicha para el Día del Niño. Así que los que quieren pueden ir y llevar algún que otro juguete o bien se van a vender unos bonitos para colaborar. Agendar, 17 de julio, 22 horas, Teatro del Hilton, Agustina Vita, Entre Amigas, Voces Maravillosas Tucumanas, un espectáculo que no se lo pueden perder. Gracias, Agus. Gracias a vos, Mariana. I feel good. Know that I would not. I feel good. Know that I would not. Thank you.
Mi amor, acordate que esta noche cenamos en los de mi papá. Sin falta, ¿eh? Sin falta. ¡Sin falta! ¡Eh, sin falta, dicho! Lo voy a acompañar yo y vamos a militar casa por casa, barrio por barrio, para que Mario sea legislador y para que el peronismo siga gobernando la provincia de Tucumán. ¡Hasta la victoria, compañero! Y muchas gracias por estar acá. Mario Leito, legislador 2015. Multiplicar lealtad es la consigna. Garden Park te invita a disfrutar de todos los amenities del Hotel 4 Estrellas aquí en Tucumán. Y además, tienes opciones buenísimas para festejar tu cumpleaños o tu fiesta de 15. Y lo mejor de todo es que puedes visitar su cocina Resto 9, que es increíble. Visítalos en Avenida Soldati 330. Te cuento que Tarjeta de Subcrédito está siempre pensando en vos y si necesitas plata para prestarle a tu hermana, arreglar el auto o pagarle al plomero, te dan hasta 3.000 pesos en 15 cuotas. Es muy fácil obtenerlo, vas solo con la tarjeta a la sucursal. Y si no tenés la tarjeta, te la dan en el acto, así que acércate a su sucursal de San Martín 836. Y la última buena noticia es que de la mano de BEA Producciones, este domingo 19 de julio en el Teatro Alberdi va a estar María Creusa. Ya sabes, a las anticipadas las conseguís en el teatro o en tarjeta de crédito con 6 cuotas sin interés. Visítalos en San Martín 836. Ahora nos vamos a la segunda parte del back de lo que fue El Hombre de la Mancha y estuvimos hablando con Pepe Cibrián. Mira. ¡Don Quijote de la Mancha! Es una obra que, según las críticas, según lo que uno escucha de la gente que la ha visto, según todos los periodistas, es una de tus obras más bonitas. Y en eso coinciden todos. Y no solo una de las más bonitas, sino una de las que más trabajo corporal, vocal, escenográfico, de todo tiene. Yo, personalmente, son 2 horas y 10 que yo estoy en el escenario, más 10 minutos que no estoy. Si me preguntás si me canso, no me canso. Y es agotadora. Lo que pasa es que soy un hombre, primero que estoy muy entrenado, segundo que soy un delirante, tercero que no sé, no siento, gracias a Dios mi cuerpo está en forma, no me duele nada, es un privilegio, entonces me tiro y de pronto, qué sé yo, de pronto un día tuve una lumbalgia en Buenos Aires, un sábado, con 2 funciones casi llenas y no me podía mover literalmente y dije, bueno, nada, agarran un sillón, le ponen tela negra, lo ponen a un costado y lo voy a hacer todo lo habrá sentado. Hice las 2 funciones sentado, pero no es que soy un héroe, es que así es la vida. ¿Entendés? Así es la vida tuya, la de cualquiera que luchamos para sobrevivir. Pues ¿para qué uno? Yo hubiese dicho, suspendo la función, si tengo para comer, pero no puedo. Porque hay gente que pagó una entrada, gente que le costó llegar, gente que le costó ahorrar para poder hacerlo. Es un respeto a mi profesión, a la vocación de otros. Y bueno, y esto es lo que creo que es. ¿Cómo es elegir, Pepe, una obra, un musical, de uno de los libros más leídos de la historia? Lo que pasa, sí, es después de la Biblia el más. Lo que pasa es que, bueno, hay una versión original norteamericana que yo adapté, reescribí y le di una hispanidad, pero siento que la propuesta estética, que todo el delirio que surge en ese escenario tiene un vértigo del hoy, que las puestas anteriores siento que ya no lo tenían y la gente tiene una devolución hacia nosotros muy mágica, entender que entonces nuevamente no les fallo, digamos. Entonces yo, desde ese lugar, como lo único que se van a quedar de mí es el recuerdo, el día que no esté. Y yo me voy a llevar los recuerdos el día que me vaya. Sucedió que fuera actor y golpeé puertas y me las abrieron y ahora soy un actor reconocido y convoco como actor. ¿Quién me lo hubiese dicho? ¿Verdad? Entonces soy un hombre que sigo luchando y que sí, claro, uno tiene un crédito y bueno, claro, después las críticas, los premios, todo eso trasciende. Y dije, ay, vamos a ver qué hace Cibrián actuando. Antes esto no me pasaba y de pronto a lo mejor mañana es hago fútbol, qué sé yo. ¿Qué sabes? ¿Con qué sabes que te va a sorprender Pepe Cibrián? Olvídate. Nosotros estamos realmente fascinados, estamos emocionados de tenerlos acá. Nos gusta ver teatro, nos gusta ver teatro de calidad, nos gusta que traigan actores y un elenco fabuloso como lo que vos haces. Estamos orgullosos de tu producto, que seas argentino y que vengas a nuestra provincia. Es ser argentino. Y ustedes me han conmovido. Cada ciudad que toco presta tiene tanta historia conmigo y les agradezco a ustedes los medios que han sido más que generosos, porque me parece que es lo mínimo que uno puede hacer, venir y devolver el hecho de estar juntos, el compartirlo y lo que la gente me da y lo que creo que trato de darle a mi gente, a mi país que amo. Muchas gracias, señores. Pepe Cibrián aquí en Showbón, sáquense el sombrero, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por favor.
eyes still smile from your cheek. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard. Bariloche no va a ser como lo imaginaste. Va a ser mejor. La Gloria Parrillada te va a tentar. San Martín 941. Reserva al 421-5608. Vení hoy. Seguinos en Facebook. Cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo respondía: intendente. Ese era mi sueño. Recuerdo a mi padre, un catamarqueño que eligió Tucumán para vivir, hablando emocionado de sus calles, de sus parques, de su historia. ¿Y qué es Tucumán para vos? ¿Una escenografía? ¿Un simple decorado o es mucho más que eso? ¿Qué sentís cuando pasás por tu plaza o por tu barrio y ves los frentes de las casas llenas de rejas y paredones? Hoy mi sueño de chico se convirtió en una responsabilidad de grande. Y quiero ser intendente porque a Tucumán la quiero limpia, la quiero ordenada y segura, con calles sanas y que no se inunden, la quiero pujante, moderna, para que vuelva a ser lo que fue, el jardín de la República y la mejor ciudad del país. Quiero ser intendente porque Tucumán es la ciudad que amo, la ciudad que quiero, y la quiero en serio. Sé que vos también. Llegamos al final de Show On esta semana, pero antes de despedirme quiero agradecer a la gente de Misura que como siempre me viste con su temporada otoño-invierno 2015. Por supuesto, a toda la ropa de Misura la pueden conseguir en Lado B. También agradecer a la gente de Lola Barcelona que nos cuida de pies a cabeza, mía Mariana, y los pueden encontrar en San Juan 678. Y por último, agradecer a Ana Anzorena que nos maquilla muy bien y cuidadosamente con su método Anzorena para cámaras HD. Se terminó por hoy, se terminó por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, miércoles 11:30 de la noche, por canal 12 de CDC. Como siempre, en Show One, marcando la diferencia.